Pues buenas tardes a todos. Me alegro mucho de ver incluso a muchos amigos en esta sala. Y voy a procurar ser breve porque es ya tarde. Como yo soy de pocas palabras y pienso además que una imagen vale mucho más que mil palabras a veces, si la imagen es buena y esta es magnífica, les he presentado aquí esta fotografía del Salón de la Locomoción Aérienne, el aerotransporte o la locomoción, en el Gran Palais de París en el 1909. Y la pongo porque para mí es condensa una época en que el hombre decidió que se podía volar y que había que ver las maneras, porque hasta ese momento, bueno, a Leonardo da Vinci se le ocurrieron algunas cosas, pero volar no era, ¿no? Y a partir de este nuevo siglo, en esos momentos, ya era una posible realidad, era cosa que la industria estaba metida. No sé si esto tiene láser o no, pero sí. Oh, perdón. Bueno, estoy procurando siempre poner transparencias un poco inspiradoras, pero nada serias, porque si no, también nos vamos a aburrir. La idea de este salón que sigue, por cierto, en París, ahora todos los años, esta era bianual, ahora no sé si es también bianual, donde todo lo que es el mundo del aire, ¿no?, del vuelo. Vemos ahí, pues, todas las empresas de ese momento. Ya no era solamente una cuestión de unos inventores, sino que también, y de algunos aventureros, sino vemos ahí la Breguet, la Renault, la Fiat, las grandes empresas que empezaban a nacer entonces y que ya pretendían volar con unos cachivaches que, como ven ustedes, se parecen todos bastantes, apenas unas armaduras muy ligeras, un motor y tirarse al espacio a ver si no se estrellaban. 1909, todavía muy primitiva. Y además en el centro vemos un dirigible, un globo que acaban de salir a la palestra, la posibilidad de que un globo aerostático, la idea de llenarlo de algo más ligero que el aire, pero que se pudiera mover en la dirección en que uno quería, o sea, hacer un dirigible. Había entonces algunos, yo diría, aventureros, que fueron los más famosos, que crearon, pues, con invenciones. Era realmente, no había un fundamento físico ni tecnológico suficiente, pero sacándose de la manga algunas ideas y tal, pues la gente adaptaba un globo. Por ejemplo, en este caso es el muy famoso el globo este amarillo de Juliot, que luego pasó a ser el fundamento de una empresa, la Le Bodie, que consiguió hacer un viaje de París a Rouen en 3 horas, en 1902, y realmente era un globo con todos sus tirantes, con todas sus cuerdas para mantener una barquilla y un motor, y tiraba hacia adelante, ¿no? Por supuesto, esto es una propaganda, era un cromo de una fábrica de chocolates, ¿no?, como veis ahí arriba. Ahora serían futbolistas los que aparecen en los cromos, no inventores, ¿no? Pero en esa época todavía, no sé si en la anterior, no, esta. Otro muy famoso fue un inventor y empresario y muy rico y brasileño, que era Santos Dumont, que fue uno de los pioneros también en el vuelo con alas, ¿eh? Bueno, casi el primero que fue capaz se arriesgaba él mismo, se subía a estos artefactos. Este es uno que había inventado él también, una especie de dirigible. Y estaba en este momento haciendo un concurso, intentando conseguir un premio, porque había un concurso a ver quién era capaz de dar una vuelta alrededor de la Torre Eiffel y aterrizar. Dumont en esta ocasión
aterrizar no aterrizó, sino que se enganchó en un tejado y le tuvieron que sacar los bomberos porque había quedado colgado con ese armatoste en un tejado de París, ¿no? Del alero quedaba colgando, por cierto. Al final consiguió que el premio porque salió adelante con su cabezonería, pero le faltaba base científica para hacer esto. En esos años es cuando llegó Torres Quevedo a París y se metió en este ámbito, en este campo de la aerostación y de los dirigibles en particular, porque él tenía curiosidad ya desde los años de finales del siglo XIX, en el 1901 ya tenía unas ideas, en 1902 presentó en París, en la Academia de Ciencias de Francia, en la Academia en París, una memoria sobre lo que él creía que debían ser los dirigibles, intentando evitar todas estas ideas sin fundamento y hacer una especie de teoría de cómo debía moverse, de cómo debía calcularse. Llegó a hacer cálculos interesantes sobre lo que podía ser un dirigible ideal. Y le hicieron caso. Fue muy, muy famoso. ¿Pero por qué? Pues porque ya antes era un investigador, un científico muy conocido en Francia, en particular en París, en la Academia, porque había hecho todos sus desarrollos sobre lo que es la automática y la robótica. Y ya se conocía su gran valor, y además era académico, ya en esos momentos, ¿no? De España, pero sobre todo era conocido en Francia. Torres Quevedo hizo incluso en el 1902, presentó una patente sobre cómo debía ser un dirigible, que en el fondo esta patente no tuvo mucha repercusión, a pesar de ser la primera que se hizo sobre lo que era un dirigible. Había en ese momento dos opciones y por eso he puesto estas dos transparencias. Uno era el dirigible rígido, se llamaba rígido porque se trataba de meter dentro de una forma aerodinámica, normalmente era un cilindro con puntas por los dos lados, como este, para que se moviera bien en el aire, y una estructura rígida que lo mantuviera a lo largo, porque un globo siempre tiende a ser una esfera, y poder cargar o distribuir el peso de las parte no aerostática, digamos, del invento, y los motores, y la carga, y el personal, ¿no? Es una idea que fue desarrollada en esa época también por el conde alemán Zeppelin, von Zeppelin, que era el creador de toda una industria de la aerostación, con unos zeppelines de un éxito tremendo, con una tecnología alemana de entonces muy apreciada por todos porque era la más avanzada del mundo. Y luego otra de las posibilidades era hacer globos más o menos tensados o más o menos con una forma artificial, pero todavía siendo un globo, hinchados directamente con gas, ¿no? Mientras que los zeppelines, mientras los rígidos, tenían dentro de esa estructura una serie de pequeños globos, llamaban los balonets, llenos de hidrógeno, que son los que mandaban la sustentación. En realidad había en esa época cientos de propuestas y de inventos, ¿no? Y Torres Quevedo fue el primero que con sus conocimientos básicos, porque la gran diferencia entre Torres Quevedo y estos otros creadores es que él tenía una formación en física, en matemáticas, era ingeniero de caminos y, por tanto, tenía una formación básica excelente. Sabía también fluidos, materiales, la excelente formación que se daba en las escuelas de ingenieros de caminos, que se da todavía, siguiendo un poco el espíritu y la idea francesa de la Polytechnique y todas estas formación básicas para los ingenieros.
Con esa formación no solamente tenía grandes ideas, sino también era práctico. Sus inventos, que al final se concentraron, es difícil no enrollarse aquí, perdonen, pero voy lo más deprisa que se pueda, se concentraron en diseñar un dirigible ideal. Y ahora veremos cómo lo hacía. Este es el primer prototipo del conde de Zeppelin, que está basado en un principio físico muy sencillo. Cuanto más grande sea un cuerpo, la relación entre el volumen y la superficie es más grande. Y, por tanto, la fuerza ascensional, que depende del volumen de gas que se tenga dentro de un globo, cuanto más grande sea el globo, más fuerza comparada con el peso de la superficie. La superficie va con el cuadrado de las dimensiones radiales, mientras que el volumen va con el cubo. Y con esa idea tan sencilla, uno es capaz de construir cosas sólidas, como es un zeppelin, es una estructura de aluminio, todos son vigas de aluminio, lo más ligero posible, pero muy pesado, siempre que sea muy grande. Un zeppelin pequeño es imposible, mientras que un zeppelin grande puede ser. La idea de nuestro predecesor en Alemania, que fue von Zeppelin, de 1899, ya construyó el primero y lo voló. Y volaban. Pero siempre con la idea de hacer una gran máquina. Estos son los primeros ya que volaran ya en serio. Se construían dentro de unos hangares inmensos en el Bodensee, en el lago de Constanza. Y para poder salir del hangar tendrían que, con un ligero viento, para esa maniobra tenían que orientar todo el hangar, por eso lo hacían flotante. Era una tecnología fantástica para manejar cosas que tenían unas dimensiones enormes. Aquí, por ejemplo, se compara, y este es el más famoso, el Hindenburg, que fue el final de toda esa época. Tenía un restaurante, tenía camarotes, era como un hotel volante, y la escala, este es el más típico, el Goodyear, es un zeppelin americano, la escala son 200 y pico metros, casi del tamaño del Titanic. Si se compara en la siguiente transparencia con lo que es un Jumbo, se fijan que es una máquina inmensa, y es que tiene que ser grande, a lo mejor no tan grande. La idea de nuestro compatriota de Torres Quevedo es hacer algo que pudiera volar a pesar de ser más pequeño y más manejable. En particular, esto era imposible de montar, por ejemplo, para aplicaciones militares, que en esa época todo el mundo estaba pensando en la guerra. Era muy importante que el zeppelin o el dirigible se pudiese desmontar y abrir en campo abierto para poder echar de nuevo al vuelo, ¿no? Esto era imposible, esto había que hacerlo en unos hangares enormes. El Jumbo aquí parece una cosa pequeñita. La idea de Torres Quevedo es hacer una estructura que fuese doblable, que fuese y que pesara lo mínimo posible. Lo mínimo posible quiere decir que no tuviese ninguna estructura metálica ni rígida internamente, y que además fuese capaz, en caso de un golpe, de un accidente, de deformarse, pero volver a su posición. Inventó una idea que parece ahora como trivial, que es, esta es una, el zeppelin, por ejemplo, en la época de los años 30 era muy interesante en Estados Unidos, y aquí tienen un visitante en una de las, Nelson Rockefeller, por ejemplo, porque querían invertir en la gran industria del zeppelin, porque era un aparato que podía moverse a lo largo de todo el mundo. Llevaban como 600 vuelos ya cuando tuvieron la catástrofe del Hindenburg. Voy a correr un poco. Este es el problema que tenían los zeppelines, que están llenos de hidrógeno, y el hidrógeno arde fácilmente. No tan fácilmente como la gente piensa, no es tan peligroso, pero tuvieron un accidente cuando estaba anclado, ya había llegado ya a tierra, y se habla también de un posible problema de un disparo, pero vamos, es lo más probable es que haya,
que no haya habido ningún ataque de tipo terrorista, pero acabó con toda la historia de los cepelines. Torres Quevedo, como decía, que había estudiado mucho este tema, pensaba solucionarlo de otra manera. Este es un documento que es interesante, porque yo no puedo hablar de esto, es demasiado, pero para una conferencia tan corta. Este es un documento que redactó Francisco González Redondo, que está muy bien, y lo presentó un congreso de estos, de una convención de dirigibles en 2008, y se lo recomiendo, está bien. Se puede entender muy bien cómo es la evolución, cosa que no puedo hacer yo ahora. La idea de aquí se describe, por ejemplo, esto es una de la patente primera de Torres Quevedo, perdón, es de la segunda, tercera, hizo como 6, 7 patentes sobre esto en realidad. Como con un saco, realmente, si está armado interiormente con tirantes, con una serie de tensores, puede tomar una forma arbitraria. Él pensó en la forma esta triangular con 3 lóbulos, que fuese la mejor, y realmente ha sido una solución muy práctica. Y al final el globo se hincha y se puede, sin doblarse por la mitad, que es lo que le suele pasar a todos los globos cuando son alargados, cuando tienen poca presión. Y la solución, así en pocas palabras, es tener una presión interna suficiente para que el globo se rigidice, pero suficientemente baja para que no reviente. Sobre todo teniendo en cuenta que lo vamos a llenar de hidrógeno, que es altamente volátil, conviene que no tenga fugas. Esto es lo que él, como inventor, tenía que convencer a la gente alrededor suyo de que esto tenía futuro. Y afortunadamente tenía un amigo, este Manuel Allende Salazar, un personaje interesantísimo del gobierno, fue el ministro de Agricultura, Industria, Comercio y Obras Públicas. Entonces, como ahora, en lugar de tener ministros que no saben de nada, pero en cosas distintas, allí le tenían uno que sabía algo, era ingeniero de caminos y era muy bueno también, pero sabía de todo. Entonces, bueno, era más barato. Y compañero de la Escuela de Ingenieros de Caminos y conocía muy bien a Torres Quevedo y le apreciaba, pues consiguió darle un crédito de 200.000 pesetas, que era mucho entonces, y crear un laboratorio que se llamaba el Centro de Ensayos de Aeronáutica, que es donde Torres Quevedo pudo empezar a poner en práctica sus ideas. Más adelante, esto estaba en un frontón aquí en Madrid, en la calle Fortuny, aquí en la zona más, y que todavía está, por cierto, lo he visto desde el satélite, y hay un solar ahí en medio inmenso, que es el antiguo frontón donde trabajó y está abandonado. Con este empezó a hacer ya experimentos y a hacer las cosas en serio. Bueno, voy a ir más adelante. Este es el primer experimento, era un pequeño dirigible trilobular, simplemente un modelo, en 1906, y ya este es como eran los tirantes internos. Y finalmente, ya en el Salón de París de 2011, fue capaz de presentar un dirigible con subpatentes, estas son las buenas. Aquí pone el dirigible Astra Torres, construido con las lonas de la empresa Hutchinson, que es la que fabricaba la envoltura de lona engomada para que fuese impermeable. Y ya estaba en el mismo lugar que vimos en el 2009. Este tuvo un éxito tremendo, pero no un éxito solamente científico o teórico, sino que vendieron del orden de 60 de estos en la empresa Astra, se llamaba Astra Torres, porque él tuvo la habilidad, además de ser buen científico, buen negociador, y consiguió que le compraran licenciaran sus patentes y que además se fabricaran en serio. Se vendieron 20 y tantos al gobierno británico para la guerra, y hasta llegar a, por ejemplo, no lo tengo aquí, un poco más adelante.
a Rusia llegaron a venderle estos dirigibles que eran muy prácticos desde el punto de vista práctico, eran muy fáciles de transportar. Eran más pequeños, pero más útiles. Bueno, entonces voy a saltar aquí. Quería presentarle nada más que una cosa que yo he descubierto y por lo cual me puse a trabajar en los dirigibles, porque mi campo es la nanotecnología y no tiene nada que ver, pero me parecía muy interesante este documento que descubrí aquí en la escuela, en la Academia de Ciencias, que es el sitio más raro, que sobre todo me dicen mis estudiantes, la gente que me conoce, ¿cómo es posible que un académico sea un inventor? O que sea un creador de tecnología. ¿Cómo es posible, diría yo, que un inventor sea académico? Pues esa es la cosa, no lo entiende la gente. Y resulta que es cuando uno lo piensa, que todos los buenos inventos, todos los grandes desarrollos tecnológicos los han hecho académicos, empezando por Galileo y acabando, por ejemplo, por citar uno de los académicos de esta casa, pues Avelino Corma, por ejemplo, ¿no? Todos los grandes avances en la tecnología mundial y gente del mundo académico, no quiere decir que académico no sea profesor de universidad, por ejemplo, que también, ¿no? Sino porque lo que hace falta, y es lo que tenía Torres Quevedo, es una buena formación básica, una buena preparación. Si no, el invento es a lo mejor muy popular, pero no es realmente un invento que hace cambiar el mundo, ¿no? Y estos inventos suyos permitieron volar a mucha gente. Bueno, entonces en la revista de la Academia, del año 1951, hay un artículo que escribió su hijo, Gonzalo Torres Quevedo, y que venía de la revista de Obras Públicas, una colaboración entre la Academia de Ingeniería y Obras Públicas y la nuestra, entonces era Obras Públicas, nada más, donde tiene, bueno, aquí por cierto en este documento describe una cosa muy interesante que es el telequino, que es un invento que hizo Torres Quevedo con la intención de salvar vidas en los experimentos que se estaban haciendo entonces con los dirigibles, porque es lo más normal es que, y con la aviación, ¿no? Que se estrellaran muchos y perecieran muchos pilotos. Él se le ocurrió diseñar una máquina que te permitiera controlar un dirigible, aerostato, como llamaban entonces también, a través de señales de radio. Y lo ensayó con un barco, con la presencia del rey entonces Alfonso XIII, que tuvo mucho éxito, con un triciclo, nunca llegó a usarlo para controlar un dirigible, pero esa era su idea, ¿no? Y siempre con la idea de salvar vidas. Era un hombre con una enorme humanidad también. Una cosa que inventó él y que es la Zodiac, ahí donde esto es una evolución, no directamente, no pagaron patentes a Torres Quevedo, pero sí es una idea que es dar rigidez a un cuerpo de forma arbitraria a base de hinchar una goma, un sistema. La Zodiac tiene esa ventaja y es que puede navegar, por ejemplo, esta es una foto que es muy bonita, por eso la he puesto, en un mar lleno de iceberg, donde los choques son inevitables, no le pasa nada a una barca de goma, mientras que a un Titanic se hundiría, ¿no? La Zodiac empezó siendo una empresa francesa, también, casi se arruinó en los años 40, 50, perdió mucho valor. Inicialmente fabricaba globos aerostáticos dirigibles, pero con una acción del Estado francés en los años 90 decidieron retransformarla en, se llama Zodiac Aeroespacial, y dedicarse al mundo de los vuelos, digamos, de la aeronáutica, ¿no? Ahora mismo tiene 35.000 empleados en todo el mundo. Simplemente lo que quería señalar es que cuando la base, las ideas son importantes, son buenas, a la larga se genera también mucho puesto de trabajo.
y sobre todo en temas de muy alta tecnología, como es ahora mismo todo el mundo aeroespacial. Y se dedica precisamente esta empresa a la seguridad de los vuelos, toda la parte de aviónica, de control de las máscaras de oxígeno, de seguridad en la aviación, ¿no? Curioso. Este es un dirigible también de Astra Torres, que se vendió, por ejemplo, es un ejemplo nada más a la Rusia imperial. Estamos hablando de tiempos de hace 100 años y estos trastos entonces ya se aplicaban en la defensa del Caspio, en este caso. Bueno, ha pasado muchos años. Los cepelines están ahora mismo volviendo a renacer, porque se ha cambiado el hidrógeno por el helio, porque este, por ejemplo, que es el más avanzado que hay ahora mismo, que se utiliza en Alemania para hacer viajes turísticos, fantástico, muy moderno, nunca ha tenido un accidente, está hecho con la idea del atirantado en triángulo de Torres Quevedo, y es el más avanzado que hay ahora mismo. Bueno, quería entonces deciros que en esta búsqueda de la literatura que pudiera haber sobre Torres Quevedo en esta casa, encontré esta carta que había enviado, una carta Torres Quevedo a la Academia en el año 1904, y que está firmada en la recepción de la carta por Echegaray, que era entonces presidente de la Academia, en la que describe su invento. Yo creo que es el sitio donde lo he visto más claramente explicado. ¿Cuál era su idea de lo que tenía que ser un cuerpo de forma fusiforme, que volara y que fuera seguro, elástico, con una rigidez que le daba nada más que la presión? Lo explica en 6 páginas. Él le llama aquí globos atirantados y lo explica manuscrito, con borradores, las fuerzas, las presiones, cómo es posible que la distribución de presión, todas estas pequeñas cosas. Él decía que no sabía matemáticas, pero sí sabía, sí, era la matemática práctica. Le explica aquí las armaduras que no hay que poner, que serían rígidas, terminarían destrozando el aparato. Habla de las deformaciones elásticas, del material. Y dice que es la diferencia que hay entre un cepelín y su dirigible, es la que hay entre un huevo y una pelota de goma. El huevo, si se rompe en cuanto toca con algo, la pelota de goma es capaz de rebotar. Bueno, simplemente no tenemos tiempo, pero es muy interesante leerlo. Y al final dice una cosa que es lo que a mí me ha traído más de todo. Y es que dice aquí, a ver, él quiere hacer más experimentos, esto es 1904, y todavía tenía que hacer hasta el 2009, 2010, tenía que hacer mucho experimento, mucho trabajo caro y complicado, y dice estos tanteos preliminares me inducen a creer que no habrá dificultad en aplicar a la práctica los principios aquí expuestos. Pienso emprender en breve ensayos que permiten aclarar esta cuestión. Pero, entre tanto, he creído útil entregar a la Academia esta sucinta nota para evitar en lo sucesivo discusiones de prioridad. Y eso demuestra que, además de ser un ingeniero, era muy moderno en comparado con lo que se hace. En ese momento las patentes llegaban tarde, porque al redactar una patente tiene muchas dificultades, no solamente desde el punto de vista, digamos, de técnico, sino también desde el punto de vista legal. Y en ese momento en que la aerostación, entre el vuelo, digamos, estaba surgiendo muy rápidamente, la competencia entre unas empresas y otras era tremenda. Y al final, lo que le sirvió a Torres Quevedo para que todo el mundo le reconociese sus inventos era precisamente esto, que era capaz de presentarlos en el ambiente académico que le servía
como si fuese una notaría, como si fuese la oficina de patentes, que entonces existían, pero no eran válidas, que daban fe de que lo que él estaba haciendo era, tenía fundamento científico. Y esa era la academia en ese momento ha sido fedataria del valor de las investigaciones. Y es una cuestión que se ha olvidado porque ha pasado mucho tiempo, ahora las patentes funcionan de otra manera, pero lo que es muy importante es que esa relación entre el mundo académico y la ingeniería y la industria, sobre todo, sea muy fluida, sea muy directa, que haya confianza entre un ámbito y el otro. Tendría muchas cosas que decir, pero voy a acabar aquí porque si se me están cansando. Y lo que quería simplemente es plantear que quedan muchas preguntas que hacer sobre cómo conseguir que este espíritu de Torres Quevedo de investigación financiada por sí mismo, con dinero de su familia, con dinero suyo, simplemente con su interés, con su fuerza creativa, se vuelva a conseguir en otro momento como es este, en que la ciencia y la tecnología están en una expansión, si se quiere, más fuerte todavía que en el 1910 con la industria aeronáutica. Ahora mismo tenemos una expansión inmensa de conocimientos y de tecnologías. Y me pregunto, y quería de alguna manera, ¿dónde están los Torres Quevedo? Porque de este momento, ¿no? Y me temo que los Torres Quevedo, por ejemplo, gente como Elon Musk, pues, sí, están en California. Aquí me gustaría que en esta sala hubiese alguno, que en el mundo en que nos estamos, y seguramente lo hay, lo que pasa es que tendremos que averiguar cómo se les reconoce, cómo se les incentiva, cómo se les ayuda, porque la academia hizo con Torres Quevedo eso mismo, una ayuda tremenda, aunque a lo mejor involuntaria, pero muy, muy eficaz, en un mundo que ha cambiado mucho y que además está en un momento de tránsito como el de esa época. Por eso, bueno, les presenté esas tonterías que les he enseñado. Muchas gracias.